La modalidad de juicio por jurado, especialmente en casos de abuso sexual y especialmente en casos de menores de edad, eran hechos como muy sensibles, por un montón de circunstancias. En primer lugar, porque vamos a exponer la vida de un menor o de una persona abusada, pero específicamente de los menores hablamos, podría ser extensivo a otros casos de género. Ante 12 personas, 12 ciudadanos, nosotros estamos de acuerdo con democratizar claramente la justicia y esa es la idea del sistema de juicio por jurado. Pero vamos a hablar de la vida íntima y se va a exponer delante de 12 personas, vuelvo a reiterar, la vida íntima de esa persona, se va a ver fotos, vistas fotográficas, cuando hay un protocolo de abuso sexual. Y si bien el juicio va a ser privado porque esa puerta cerrada, lo cierto es que va a haber 12 personas más, ¿sí?, que van a escuchar, a ver y luego a opinar. Pero además con esto de que son 12 personas que entendemos que también debe haber necesariamente una capacitación previa. Lo decimos siempre, los delitos de abuso sexual no tienen la probanza igual similar que cualquier otro delito. No es igual que un homicidio, que un robo. ¿Sí? Se necesitan otros elementos, generalmente pasan a puertas cerradas, por eso se dicen de alcoba. Entonces, esto de la capacitación en la ciudadanía sería muy importante, porque nosotros como operadores de justicia nos exigen capacitarnos, la ley Micaela, por ejemplo, y hay un montón de otras capacitaciones que debemos hacer. Entonces, nos parece un poco complicado llevarlo a la realidad, máxime cuando en la imaginación o en la cabeza de las personas, generalmente está esto, si no hay testigos, ¿cómo hago? Nosotros decimos siempre con la doctora Carrizo esto, ¿no? Que la principal testigo del caso es la propia víctima, ¿sí? Y es muy difícil que la gente pueda entender esto y además que tallan otras disciplinas como los psicólogos, ¿no?